fue destituido de la gloria de dios la biblia dice en génesis que ahí se produce qué cosa la caída del hombre la palabra caída en génesis es la no tengo tiempo de leerlo es la palabra hebrea cadáver es la palabra hebrea qué? cadáver en otras palabras ahí comienza la descomposición si hay algún médico aquí me va a saber decir lo siguiente que es real y es así me senté con un médico cirujano y un día un amigo me estaba explicando algunas cuestiones, lo cierto que pasa el cuerpo una vez que muere. La palabra descomposición significa una separación de elementos. Vamos de vuelta. Cuando el hombre cae, la palabra cae significa cadáver. La palabra cadáver trae descomposición y la descomposición significa etimológicamente la separación de elementos que estaban juntos. En otras palabras, el pecado nos separa, nos descompone, nos vuelve un cadáver. Dijimos que los cadáveres eran un lugar donde están los muertos y es ahí donde el Hades reina el espíritu de muerte. En otras palabras, voy rapidísimo, perdón, otra que Schumacher, voy más rápido yo me parece. Cuando pecamos o cuando en nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, un matrimonio... Hay situaciones que no podemos avanzar, es porque está reinando ahí. Acuérdense que reino, tanto para lo malo como para lo bueno, significa dominio de un rey en un territorio. Ahora, cuando usted y yo pecamos, permitimos que el espíritu de muerte, el reino de Satanás, ¿verdad?, gobierne en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual, en tu economía, en el área que sea, porque hay una descomposición, hay una separación de nuestras vidas a la palabra del Señor. Ahora, por eso Satanás cuando hay un pecado, él atormenta, ¿verdad?, tu vida espiritual, tu vida, tu familia, tu casa, tu economía. Pero debemos entender que... Cuando Cristo vino, el postre de Adán, vino justamente a tomar autoridad sobre todo ese espíritu de muerte, sobre todo ese espíritu inmundo, llamado como quiera llamarlo, división, confusión, problema, droga, inmundicia, uh, enfermedad, como usted quiera llamarlos. Ahora, ¿qué significa esto? Y vamos a llegar a un punto muy importante, me quedan cuatro minutos, que Dios me ayude. Muy bien, ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué muchas veces un gobierno aparentemente comienza bien y después termina mal? ¿Por qué un matrimonio, verdad, cuando recién se casa aparentemente termina, empieza bien y termina divorciándose en muchos casos y hoy lamentablemente much, eh, eh, en gran mayoría? ¿Por qué la sociedad cada día va de mal en peor? Y eso es porque hay un espíritu de muerte gobernando sobre ese lugar. Acuérdense que reino significa gobierno en un territorio, en un rey o un rey gobernando un territorio. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, iglesia? Que justamente Dios dejó a la iglesia, Efesios 1, 2 y 3, ¿Dios dejó a quién? a la iglesia, ¿para qué? Para que tomemos autoridad sobre todos estos principados, sobre todas estas potestades, sobre todos estos espíritus de muerte que se han levantado para y han sido asignados a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, a la iglesia y en cada área de nuestra vida. Esto es importante, dice 1 Corintio, le leo dos cosas nada más y te suelto la palabra y oramos. Y perdón, lo predicaré otro día, lo grabaremos y ya veremos qué hacemos. 1 de Corintios 15, 55, por favor. Perdón, 2 de Corintios 4:4, 4. no, no, eso lo voy a saltar. Perdóname, perdóname si te mareo. 2 de Corintios 4:4, perdóneme, perdóname. Escuche por qué esto es importante. Y ya leemos 2 de Corintios 4:4. 4. Escuche aquí. ¿Sabe qué... El diccionario, estaba buscando etimología que habla del Hades, hace dos referencias, el diccionario Extron o la concordancia Extron, hace dos referencias muy interesantes con respecto al Hades. Número uno dice aquel que no puede ver. Y la segunda referencia que hace este, este comentario, esta concordancia Extron, es algo bien interesante, dice, Hades eso aquello que no ha sido visto, que no puede ver o no ha sido visto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Según de Corintios, por favor, 4.4. Según de Corintios, bueno, lo busco aquí. Ahí está. Dice así: En los cuales el Dios de este siglo, el Hades, el espíritu de muerte, dice, ¿segó qué cosa? El entendimiento de quién? Aquí el apóstol Pablo, no le está hablando a los brujos, el hechicero, le está hablando a quién? A la iglesia. A la iglesia de Corinto. Dice el apóstol Pablo. ¿Entendimiento de quién? De los incrédulos para que qué la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Iglesia, cuando nosotros permitimos mediante un desorden, un pecado, que Satanás se mete aún dentro de la iglesia y los hermanos, te cega el entendimiento. Por eso, el Hades significa en el estrón: dice aquel que no puede ver. O aquello que no ha sido visto entonces lo que quiere satanás mediante qué cómo te hace volverte un incrédulo en la iglesia mediante las crisis mediante los problemas mediante la adversidad la crisis la adversidad y el problema te lleva a dudar que si dios existe o no existe y te hace una persona como Incrédula. Y es ahí donde la incredulidad literalmente viene el, el Hades, el espíritu de muerte, y comienza a gobernar Satanás mediante una incredulidad por causa de una crisis, de un problema, de una adversidad, y te impide ver qué cosa, la gloria de Dios. Por eso en esta mañana, preciosa y de parte del Señor, Vamos a orar, vamos a reprender todo este espíritu inmundo y vamos a declarar que la gloria de Dios va a manifestarse y que la puerta del Hades, los espíritus de muerte, de división, de confusión, de enfermedad, no van a prevalecer en contra de nuestras vidas. No importa que sea octubre, no importa que sea noviembre 1 y 2, no importa el espíritu de los muertos, no importa qué, mayor es el que está con nosotros que aquel que está en contra de nuestras vidas. Y las puertas del infierno, el espíritu de muerte, la área que sea, no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha aquí. Bueno, aplaude el Señor si quiere. Termino con esto. En realidad voy por la introducción, pero termino acá. Romanos 7.2, por favor, déjenme leer esto. Romanos 7.2 si me acompaña multimedia rápido si no lo busco aquí. Dice así: Lo tenemos acá, listo, gracias. Porque la mujer casada, ay oh, pastor, justo ahora que tenemos casamiento, está sujeta por ley al marido mientras este vive. Pero si el marido muere, guarda mujer, no anda haciendo nada raro el marido. ¿eh? Ella queda libre de ley del marido, ay pastor, ¿qué pasa? Que mi marido, Señor, lo llevo. Verso número 3, por favor, del 4. Mire, 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 ¿qué tiene que ver esto? Ahora va a entender. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere otro marido, ¿qué cosa? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con con lo que estamos predicando ahora? Todo, verso número 4. Y termino aquí. Así también el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, Hermanos míos, a quien le habla a la iglesia de Roma, dice: Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin que llevemos que. Escucha y termino acá. Por eso hay que romper este espíritu. Le dejo la enseñanza por otro día. Ahora, escucha aquí. La Biblia dice claramente y nos enseña acá que mientras ese espíritu vive en tu casa, en tu matrimonio no puedes llevar fruto, pero dice la palabra que usted y yo ya estamos desposados, ya está eso cancelado ¿por qué? porque Cristo ya bajó, descendió al abismo, al Hades, tomó la llave todo espíritu de muerte y Él resucitó y Él ya canceló porque nosotros la iglesia somos la novia de Cristo, ahora Dice, hermanos, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del Padre, de que resucitó de los muertos, a fin que llevemos frutos en estos días. Iglesia, en esta mañana preciosa, lamento no dar toda la enseñanza, pero en esta mañana preciosa, para terminar ya, vamos a entender este principio bíblico. No importa lo que el mundo espiritual, no importa si es Halloween, si es el Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre, no importa lo que digan, no importa lo que siembra el infierno, estamos despojados, perdón, despojados de todo ese espíritu inmundo del Hades, de problemas, de crisis, de adversidad, de enfermedad. Y vamos a declarar que todo ese espíritu inmundo no prevalecerá contra nosotros. Y no importa lo que diga el infierno, usted y yo, como iglesia de Cristo, culminaremos este 2019 con toda la plenitud de Jehová, llevando fruto y más fruto y más fruto y más fruto, porque hemos declarado que las puertas del Hades, el espíritu de muerte no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no importa lo que digan afuera. Ni lo que diga el mundo espiritual de maldad. Mayor es el que está con nosotros, bendito sea el Señor. Y llevaremos fruto y más fruto y culminaremos, perdón, el 2019 con el mejor año de toda nuestra vida hasta ahora. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 4 que vamos en aumento, el verso 18, hasta que el día es perfecto. Ese es mi lema diario. Hasta que el día es perfecto, hasta que Cristo venga a buscarnos, cada día será mejor. Cada día será mejor. Dijimos, cada día será mejor. No ignoramos lo que pasa afuera ni que el mundo se va a poner peor. No lo ignoramos. Porque tiene que surgir eso para que el anticristo surja. Pero Iglesia, aunque afuera cada día se ponga peor, nosotros en Cristo estaremos bajo su refugio, bajo él, porque en él estamos plenos, en él estamos seguros, en él estamos confiados, en él estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque esta es su iglesia y las puertas del Hades, el espíritu de muerte, los espíritus de divorcio, los espíritus de enfermedad, los espíritus de crisis, los espíritus de miseria, los espíritus de división, no prevalecerán. Aunque siembren espíritu de muerte, la Biblia nos explica claramente que Él ha venido a traer vida, mucho más y vida en abundante. ¿Cuántos dicen amén?